Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Infancias Vivas, donde nos gusta mostrar lo que hacen chicos y chicas en sus clubes, barrios y organizaciones. Yo soy Mara y hoy nos acompaña la organización de La Veleta y la Antena. Ahora va a circular el micrófono y se van a ir presentando a las chicas. Ahora le damos inicio al programa. Bueno, le contamos que fuimos a grabar hasta Huarteche para mostrarles la actividad que hacían las chiques. Y bueno, en el siguiente video les mostramos algunas de las actividades que realizan en el vagón cerca de la feria de Huarteche. Bueno, ahora cuéntanos sobre La Veleta y la Antena. ¿Cómo está formada la organización? La organización La Veleta y la Antena está formada por niños, niñas, adolescentes, trabajadores y por nuestras colaboradoras y por la comisión directiva. ¿Cuáles son los objetivos que tiene La Veleta y la Antena? ¿Qué es lo que más le gusta de participar acá? ¿Podrían contarnos alguna actividad que les gusta hacer mucho ahí en el vagón? ¿Cuáles son los próximos proyectos que quieren realizar? Los próximos proyectos que teníamos planeado para realizar era tener un puesto en la feria y tener trabajo para los niños. Bueno, también estamos trabajando en un proyecto que es el EIC, que es Educación Sexual Integral. Y bueno, estamos enseñando de a poco para ya poder ir a la escuela secundaria y hablar sobre este tema. Y también queríamos organizar a las familias, los padres de nosotros y varias personas más, para que puedan entender y que sepan que lo que nos gusta, lo que queremos, lo que queremos aprender más y eso.
al mato. ¿Y los amigos de acá cómo se conocieron? Los adultos no saben lo que hacemos capaces de hacer. Los adultos comparten más tiempo con los niños. Que los adultos nos dejen hacer amigos y amigas. Respetar las tareas no son para la mujer. Que estudiar no es tan fácil que como parece. Tengan tiempo para jugar. No a la explotación, a los niños y niñas. No a las violencias de género. Escuchar a los niños y a las niñas. Bueno, ahora pasamos al próximo segmento, la ruleta de los derechos. En esta parte del programa, la idea es mostrar algunos de los derechos que tenemos las niñas, niños y adolescentes. Ahora, bueno, vos vas a girar la ruleta y vemos que con qué color quedamos. Bueno, tocó el derecho a la organización. ¿Ustedes piensan que cómo hacen para cumplir este derecho ahí? Bueno, según el artículo 23, dice que los niños tienen el derecho a organizarse. Y en la organización tenemos el no es tan reconocida, pero estamos ahí. Y lo que nosotros también quisiéramos es que, como lo dije, que adolescentes y niños también se puedan organizar. Hemos llegado al final del programa Infancias Vivas de Giramundo TV, pero bueno, lo hemos pasado muy bien acá con los chiques, así que mandan un saludo. Bueno, mando un saludo a todos los NAS que no pudieron venir. Y bueno, y un mensaje que primero, salimos en nuestras redes sociales, en Instagram es La Veleta y La Antena y en Facebook también. Y bueno, y por si las dudas, estamos en Luján de Cuyo Guarteche, en el polideportivo. Hay un trole muy bonito de colores, así que se van a ubicar muy fácilmente. Y quería presentar a la comisión directiva, a los tesoreros, secretarios y
y más. Bueno, yo soy una de las presidentas. Me llamo Elisa del Tadero y bueno, hay otra más. Yo soy otra de las presidentas y me llamo Agustín. Bueno, yo soy parte de Bocada, que es la parte de los proyectos y otras cosas más que para más adelante. Bueno, los chicos tienen, han hecho algo que han hecho ellos, son unos banderines, los han pintado ellos, y bueno, quiero que nos expliquen un poco cómo lo hacen. Los banderines lo hicimos cuando estábamos organizando la comisión directiva. Estábamos creo en el proyecto de padres, era lo estábamos organizando y haciendo eso porque íbamos a hacer un bingo en el cual iban a estar nuestros familiares, nuestros padres y bueno y así, y lo iban a ver y leer. Y bueno, está como que cada uno de nosotros, nos dieron las telitas y cada uno de nosotros tenía que poner lo que quisiéramos que los padres sepan y que escuchen. Porque capaz no se lo podemos decir nosotros, porque o sea, no íbamos a decir quién lo hizo ni nada, iba a ser como algo anónimo, no directamente para un padre así. Y bueno, y hay muchos ejemplos, ya que todos tenían algo que decir y expresar. Y bueno, por ejemplo, está el de respeto, el de la violencia, y hay muchos más que están muy bonitos y tienen muchas, y bueno, son como que para que, no sé, para darle un poco de información, aunque no sea de mí hacia mi papá, sino que es como que para que tengan en cuenta lo que nosotros pensamos. Si te quedaste con ganas de ver este programa de vuelta, nos pueden encontrar como Giramundo TV Comunitaria en YouTube. Y bueno, y ahí abajo van a tener nuestras redes sociales. Les agradecemos por habernos acompañado. Y bueno, ahora los chiques nos van a contar una canción de ellos. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que caminan los nada organizados!